conmigo a bailar. Buenos días a toda la banda de aquí de Rock Sin Etiquetas, de parte del personal de Imer, les manda un rock and rollero abrazo a Alex Lora, gritante del Tri de México. Y me encuentro muy gratamente acompañado por los maestros Chuchos, por decir, del grupo Isis, que estamos saludando a toda la banda. Con el pretexto, nos encontramos aquí con el pretexto de invitarlos a una tocada que vamos a dar el sábado, este sábado pasado mañana, en el Lienzo Charro de Pantitlán, que está junto al metro de Pantitlán. Y pues invitándolos, ya que anteriormente se había anunciado la tocada que iba a ser para el día 14, que era el domingo, en el metro Valderas, allá en Río de la Loza, pero sucedió que está clausurado el lugar, entonces no se va a poder llevar a efecto esta tocada el domingo. Se va a llevar a efecto el día 13, que es el sábado, y allá en el Lienzo Charro de Pantitlán, en la cual no solamente va a estar Isis y el Tri, sino también va a haber otros grupos tales como los Blues Boys o Next, además de Transmetal y Masacre. O sea que va a haber música para todos los gustos, y pues precisamente con ese pretexto nos encontramos aquí en Rock Sin Etiquetas y acabamos de escuchar una rola del Tri Souls in My Mind que se llama Nunca le hagas caso a tus papás. Y ahora pues vamos a escuchar otra rola también del grupo Isis, que acaba de salir su disco. ¿Qué rola es esta que vamos a escuchar ahora, Chucho? La Granja, con el grupo Isis. Y pues esperamos que asistan a la tocada, niños, porque pues va a estar de agasajo realmente y va a haber música para todos los gustos. No sé si quieran comentar algo más a propósito de bicicletas de doble rodada. Bueno, que estamos muy contentos de que haya salido nuestro primer disco y que esperamos que les guste. Esto es el grupo Isis y esta rola se llama La Granja. No aguanto más, quiero salir de aquí. Lo digo una y otra vez. Dime si quieres venir, pero si dices que no, entonces me voy. Quédate y disfruta lo que hay aquí, siempre corriendo donde irás. A la granja me voy, quiero respirar. Si me extrañas de nada, ya me encontrarás. A la granja me voy, a la granja me voy. En la montaña estaré mejor. Thank you.
Estamos en Rock Sin Etiquetas y esto es Imer. Volvemos en un instante. Este sábado, Estéreo Joven te invita a celebrar los 22 años del Tri en el Lienzo Charro de Pantitlán, a las 2 de la tarde. Recuerda, a un costado del Metro Pantitlán. ...105.7 Estéreo Joven. Pues sí, regresamos aquí, estamos en Rock Sin Etiquetas, saludando a toda la banda y dándole las gracias a toda la banda que ha estado hablando, muchas gracias a toda la banda que nos ha llamado. Volvemos a repetir la invitación para que asistan a la tocada del aniversario del Tri este sábado en el Metro Pantitlán, en la cual ahora sí ya vamos a decirles quién va a estar. Va a estar el grupo Isis, va a estar Transmetal, Masacre, Enigma, Nex y los Blues Boys, aparte del Tri, lógicamente, que está festejando sus 22 años ya en el rock and roll y los que le faltan todavía. Y a propósito de eso, pues quisiera hacer un poco de historia, recordando que el día 12 de octubre del 68, es exactamente cuando iniciaron los Juegos Olímpicos aquí en nuestro país, fue la primera tocada ya de Three Souls in My Mind profesionalmente, alternando con un grupo de aquella época que si ibas a haber conocido, ¿no, Chucho? Que se llamaba Pop Music Team. No, tocaban puras rolas de los Beatles. Inclusive el cantante de Pop Music Team, con coincidencia, el cantante es el que ahora es locutor de Telerisa, Jorge Berry. Él cantaba con los Pop Music Team. Pero eso, pues, ya es historia, niños, o sea, es más o menos de la época cuando Fernando Marcos jugaba fútbol. Cuando Hernán Cortés andaba con la Malinche ligando. Ustedes todavía están muy chamacos, pero desde aquella época ya el Tri andaba rock and rollando. Y ahora vamos a festejar nuestros 22 años este sábado en la tocada de El Lienzo Charro de Pantitlán, a la cual les recomiendo que no dejen de asistir. Ya que no solamente va a estar el Tri, sino van a estar los grupos que acabamos de mencionar. Y pues si acuden, pues yo creo que se la van a pasar de agasajo. Y pues, no sé si quieres agregar algo. Bueno, yo quería agregar algo de anunciarles las canciones que vienen en el disco de Isis. En el lado A viene La Granja, No Puedo Dormir, La Vampiresa de Negro, Ahí Estaré, Vamos a Empezar, y el lado B, Ciudad Paraíso. Esta canción es un cover que hicimos de Guns N' Roses en español, la letra es muy buena. Por Tu Amor, de Isis, La Noche, Cada Rosa Una Espina. Esta es para las niñas románticas. Hermanados en el canto que las sirenas le enseñaron a los hombres para llegar al mundo romántico de la mujer. Les voy a recomendar que compren la rola de Isis que se llama En Dios Confiamos, y pues está mal que yo lo diga, pero está de agasajo, niños. Es el primero de varios discos que están por sacar ellos. Y ahorita, para no meternos en más rollo, vamos a dedicar esta rola que vamos a tocar ahora para el Sado Rock, que habló para anda. Saludos para Víctor Alberto y felicita al Tri. Esta rola se llama San Juanico y esto es el Tri de México. Sintieron nada, y si no verla ni temerla, deja
reconocer todas las casas derribadas, las tuvieron que demoler. En nuestras mentes ese día nunca se va a poder borrar. Cuando una fuerte explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad. Sadok, servido con esta rolita que te dedicamos, qué buena onda que la llamaste para pedirla. Y queremos mandarle un saludo al maestro Rogelio Nava, que nos acaba de hablar para felicitar al Tri en el aniversario de sus 22 años. Y queremos dedicarle una rola que vamos a escuchar a continuación del grupo Isis, que se llama No Puedo Dormir. Es un boogie de Isis original. Se la vamos a dedicar especialmente a Rogelio Nava. Y para su chava Celia y su chavito Efren, y para toda la banda de Tlaxcala que les gusta escuchar rock sin etiquetas, pues les vamos a dedicar esta rola de parte de Isis y los vamos a invitar de paso a toda la banda a que asistan a la tocada si quieren escuchar a Isis y al Tri a todo color, y no solamente a ellos, sino también Transmetal, Blues Boys, Masacre, Next, The Enigma. Este sábado en el metro de Pantitlán, en el lienzo charro de Pantitlán,
Vamos a estar toreando unos toros de Tequisquiapan. En un encierro. Hay un encierro ahí de Tequisquiapan. Y el maestro Sergio Mancera dijo que va a rejonear unos burros. Por si las banderillas, Rubén. No, las banderillas las van a estar preparando con mucha catsup, Rubén, precisamente. Entonces les recomiendo que no dejen de asistir a esta tocada el sábado. Ya se para... tocaba la voz. Estaban tocando las banderillas. Sí. Con catsup. No, pero sí es cierto, el encierro va a estar muy bueno. Los rejoneadores, pues tenemos varios españoles también. Entre ellos está Pablo Enigma, sí. Pablo, que es Pablo Cáncer, ¿no? Sí. Pablo Cáncer también dice que va a torear varios pulques ahí ese. Entonces, pues les recomiendo que no dejen de asistir en la tocada. El encierro es de Mimiahuapan y pues va a haber buenos grupos, va a estar muy fuerte el rock and roll ese día, no dejen de asistir y pues dejémonos de más rollo y pongamos aquí ahora a los maestros de Isis con esta rola que es un boogie dedicado para todas las nenas que escuchan rock sin etiquetas. Esto es el boogie y esto es el grupo Isis. Sigo igual, sigo igual.
Aquí a Rock Sin Etiquetas, banda, ¿qué les está pareciendo esta música que están escuchando en este programa? ¿Cómo se llama? Estado Agasajo. Les recomiendo, si les gusta este tipo de música, pues que asistan el sábado a la tocada de allá del Metro Pantitlán, en el Lienzo Charro de Pantitlán, y pues ahí van a poder escuchar a Isis y al Tri a todo color y en vivo. Y aparte, pues va a estar también Transmetal, Isaac, los Blues Boys, Nex y Enigma. Con toros de meme aguapan. Por cierto que nos dijeron que uno de los toros estos están encebados. Son palos encebados. Toros encebados. Por eso, habló precisamente a propósito de zanahorias con chile piquín. Habló esta muchacha Verónica, que manda un saludo a la banda de Isis y al Tri, y que los felicita por ser uno de los mejores grupos que hay en México, y gracias. Quiere que por ese conducto, de parte del Tri, de parte de Isis, pues ella habla del retoño, de la colonia del retoño, y pues quiere que por medio de este conducto de Rock Sin Etiquetas, le digamos a la banda que se comporten bien en las tocadas, ya que a las chavas la piensan para ir porque pues no la respetan y se meten con ellas, con las chavas, entonces, o el slam las arrasan sin deberla ni tenerla. Y es lo que nos dice Verónica, que pues de parte de ella y de parte de nosotros le pidamos a la banda que se comporten bien en las tocadas, sobre todo con las chavas, para que pues asistan más chavas a las tocadas de rock and roll, porque pues realmente, ¿qué sería del rock and roll sin ellas? Como nos dice ese célebre poeta, ¿qué sería del rock and roll sin ellas, banda? Puro Leandro Gacho, como la Adriano Ciruela. Entonces, pues, como queremos que asistan las nenas al rock and roll, le pedimos a la banda que se porten bien. Y pues no nos metamos en más rollo, ya que allí en Pantitlán se va a portar bien la banda, porque va a haber unos toros, como les digo, encebados, que a cualquiera que se quiera pasar de lanza le van a dejar ahí unos rejoneos ahí de mime aguapa. Y vamos a continuar con una rola especialmente dedicada para toda la banda. Especialmente para todos aquellos que son viciosos del rock and roll. Esto es el Tri de México y esto es el vicioso del rock and roll. Estamos en Rock Sin Etiquetas y Mer. Cultura que sí se escucha. Rock and roll, miles of tocadas.
y no podemos permitirlo. Ahora, así como se reclaman, yo también les digo, a mí me cuesta mucho trabajo andar organizando 20,000 cosas. Ese día hasta les pusimos baños, ¿sí? Pensamos en la banda, ¿me entiendes? Y muchas cosas, ¿y por qué nos hacen eso? ¿Por qué se agarraron a botezazos? ¿Por qué tiraron la malla? ¿Por qué hicieron esas cosas? ¿Por qué? A ver, yo se los digo a ustedes. Si yo, o sea, en lo personal, por Dios, que lo hago porque, lo hacemos, ¿no? Pero yo en especial, porque yo soy la que más me muevo para organizar la tocada, lo hacemos para que la banda tenga un lugar donde ir a cotorrear. Mejores condiciones, además. Para darle trabajo a mucha gente, a los músicos, a la misma seguridad, a las señoras y a los señores que andan vendiendo dulces. O sea, el negocio ese de refresco, ese no era mío, ese era Cuatro Estaciones. Me dijeron, tú aquí no tienes nada que ver. Y vendieron quesadillas. Y el refresco en lata no vendan, porque se van a armar los latazos. Y decían, no, ¿quién va a aventar su refresco completo? Solamente así duele un botezazo. Le dije, no, perdóname, pero el bote lo aplastan, no lo avientan. Pregúntales a los músicos. A los músicos es a los que les han aventado muchas cosas. Pero entre la misma gente, a mí me preocupa que entre la misma gente se descalabran. Mira, hay niños, hay señoras embarazadas, hay mucha gente, ¿no? Los chavos, pues, que van solos, eso pues les vale, ¿no? Las embarazadas mejor que ni vayan. Pues no, mira, nosotros realmente, les... O sea, les dejamos que, ¿cómo se llama? Que pasen, les decimos, tengan cuidado, no se vayan por el medio, ¿no? Pero sí, o sea, que la banda comprenda, que cooperen y pues así todos nos educaremos y habrá mejores tocadas, ¿no? Órale, Chela, pues gracias. Los esperamos el sábado allá en el Lienzo Charro de Pantitlán. Cerca está el Metro Pantitlán. Cerquita, está a un costado. Órale. Está a un costado y por favor, ¿cómo se llama? Vayan todos con la idea de que vamos a cotorrearla y no vayan a estar en contra de los de seguridad porque estamos a favor de ustedes todos. Órale, pues. Esto es Rock Sin Etiquetas, estamos aquí en el 105.7 Estéreo Joven. Chela, sabes que ganaron su cortesía para el próximo sábado. Así es que le llegan allá con tiempo, con su credencial. Nos vamos con música. Pues sí, banda, seguimos aquí en Rock Sin Etiquetas y estamos anunciando a toda la banda que próximamente se va a hacer la tocada del Lienzo Charro de Pantitlán, que es este sábado, en la cual pues se va a festejar el aniversario del Tri, su 22 aniversario. Queremos decirle a la banda que a los que llamen ahorita se les van a regalar unas invitaciones para el concierto a las primeras 10 personas que llamen. Nada más dan su nombre, aquí se apunta y en la entrada llevan una identificación, pueden pasar al concierto sin ninguna bronca para que asistan al aniversario del Tri y a este concierto que va a estar de agasajo el sábado. Aparte queremos agradecer al maestro Juan de Azcapotzalco que habló para felicitar a la banda de Isis y felicitar al Tri. Y a José García, a José Gama, que habló de Cuautitlán Izcalli, que felicita a Alex Lora y felicita a Fabiola, la cantante de Isis, que canta de agasajo. Felicita a Alex Lora por su 22 aniversario. Y pues a toda la banda que nos ha estado llamando, muchas gracias. Y ahora a los que nos llamen, pues les vamos a regalar ya sea un pase para la tocada o un cassette de Isis o del Tri, a los que llamen de ahorita que acaba el programa Etiquetas. Y pues, para no hacer tanto rollo, nos vamos a seguir con más música, con esta rolita que se llama Por Tu Amor, tema original de Isis.
Estamos aquí en Rock Sin Etiquetas y acabamos de escuchar a Isis. Este es un nuevo material de ellos que acaba de salir su disco. Les recomiendo que lo compren. Y a los que hayan hablado ahorita, que hayan pedido un cassette, pues se van a rayar con esta música para que la escuchen de agasajo en sus casas. Y pues quiero insistir en la presentación que vamos a tener este sábado en el Lienzo Charro de Pantitlán, en la cual, aparte de Isis, Transmetal, Masacre, Enigma, Nex y los Blues Boys, va a estar el Tri festejando sus 22 años en el rock and roll. Y pues, queremos mandar un saludo a toda la banda que nos ha estado hablando, a todos los que han pedido rolas, a los que han ganado su cassette, a los que están ganando los boletos. Y pues les avisamos que llamen rápido porque se están agotando los boletos rápidamente para el concierto del Lienzo Charro. A los que llamen ahorita y quieran una invitación, se les va, porque, o sea, yo iba a decir que un pase, pero como es en el Lienzo Charro, pues un pase iba a ser ya como de cotorreo, ¿no? Más con los de Minerva, iban a ser varios pases, pero no, más bien son invitaciones para que vaya la banda. Realmente les recomendamos que asistan a esta tocada, no sé, quieran agregar algo, Chucho. Vamos a estar muy contentos de tenerlos a todos por allá y de estar tocando rock and roll para todos. ¿Cómo te llamas? Tienen algunas próximas tocadas donde se van a presentar aparte de la edad del Lienzo Charro. Ahorita vamos a estar tres semanas todavía más en estudio de grabación. Están grabando otro disco que saldrá más o menos para En un mes. O sea que ahorita lo que estamos escuchando es el primer disco de Isis y están por salir a la venta otros posteriormente. Ahora también queremos mandar un saludo y un rock and rollero abrazo a Nina Galindo, que nos habló para felicitar al Tri en sus 22 años y aparte nos informa que ella incluyó esa rola de Difícil en su show. Se lo agradecemos mucho y queremos dedicarle la rola de parte del Tri de México, de parte de Isis, de parte de toda la banda, para Nina Galindo y para toda la banda que escucha Rock Sin Etiquetas. Esto es Difícil y es el Tri de México en Imer. Cultura que sí se escucha. La vida es como un juego de ajedrez. Todos la quieren hacer, la guerra, pero es difícil. Difícil la primera vez. Ya estando arriba se ve muy fácil.
banda, pues esto fue difícil, dedicado especialmente para Nina Galindo y para su banda y para toda la banda que ha llamado de parte del Trío México. Queremos avisarles que ya casi se terminan los boletos en los cassettes, así que llamen lo más pronto posible. Y pues nos vamos con otra rolita. Con otra rolita del grupo Isis que se llama Ciudad Paraíso, dedicada para todas las nenas que quieren y aman el bello rock and roll. Hey banda, pues estamos despidiéndonos ya aquí en Rock Sin Etiquetas, se nos fue el tiempo rapidísimamente. Queremos darle las gracias a toda la banda que habló para felicitar al Tri y al grupo Isis y haber hablado para sus cassettes y sus invitaciones para la tocada del metro de Pantitlán, allá en el Lienzo Charro de Pantitlán, este sábado a partir de las 2 de la tarde, festejando el 22 aniversario del Tri. Queremos agradecerle a Ángeles García, a La Flaca, a José, a Juan, a José, a Juan y a Juan otra vez aquí también, que pidieron unas rolas también de los Blues Boys. Saludan al Alex, saludan a la banda de los Ramones del campamento 2 de octubre. Felicita al Tri, muchas gracias a Marcos de la Colonia Vallejos, que saluda a Elías y que se le quite ya lo te por ocho. ¿Qué pasó, Elías? Bájale al agua, mi niño. Al Pingo, saludos de la banda de los Leoncitos del Barrio, saludos de la banda para el Tri y para Isis. ¿Quieren escuchar esa rola de triste canción? Este chavo que se llama Lisette. Habló también Ramón, la banda de Santa María la Ribera. Habló Jaime, habló Rogelio Nava de Tlaxcala, para su chavita Celia y para su chavito Efrén, para su chava más bien y su chavito Efrén. Para Roberto, que quiere escuchar Sara con el Tri. Para Tero, pidió la rola de Difícil, ya fue complacida, de la banda de los Dedos. Para Edgardo, que pidió una rola para David, de Adeol. Para Chava, que quiere escuchar la triste canción. Maribel, saluda al Tri y a María de Los Ángeles. Para Eric, para Mari, para Javier, para Verónica, Marco Antonio, Betty, piden El Niño Sin Amor, Enciende el Cerebro. Besos y abrazos para Alex Lora, para Juan y el Eric, los metaleros de Tlaltengo. Un beso al Alex para el demonio. Saludo al Alex Lora y para toda la banda de La Morena y Roberto. Saludan al Tri, para Liliana, José Gama, Juan, José Luis,
Roberto Romero de Santa Fe, que acaba de hablar, pide otra rola, también de Azcapo, del Manto de Cuautitlán. Muchas gracias a todos los que nos han llamado. Y quiero aprovechar también para decirles que Verónica Guadalupe Barrera, José Luis Cervantes, María de Los Ángeles García, María del Carmen Hernández Lozano, Rubén Rocha, Miguel Ángel Hernández, ¿quién es? ¿Fernando? De volada. Eduardo. Bueno, Fernando Eduardo Negrete, Silvia Alaniz, Guillermo Flores y Marco Antonio Castillo pueden pasar por sus boletos aquí a Imer para el concierto de este sábado en el Metro de Pantitlán. Y queremos decirles también a los chavos que se ganaron sus cassettes. Aquí está Juan José Reyes, Abelina Pérez, Fernando Serafín, todo el personal, Fernando Ramírez. Pueden pasar por sus cassettes, ellos saben quiénes son, ya me están acelerando. Nos vemos el sábado ahí en la tocada del Metro Pantitlán. Va a estar el Tri, Isis, Transmetal, Masacre, Nexus, Blues Boys y Enigma. Nos vemos ahí, nos despedimos con esta rola. Esto es el Tri de México, esto es Rock sin Etiquetas y Mejor Cultura que sí se escucha.